Eso es lo que venimos diciendo nosotros hace tiempo. Un primerísimo, muchacho, amigo, gran camarógrafo, un primerísimo primer plano acá de Quique Pellenberg. Habla el país Quique Pellenberg. Dijiste que Messi no puede tomar ni una gaseosa, ni un vasito de Manao se puede clavar porque va a fracasar en todo. A ver, el informe fantástico, por algo no tenía que faltar. Lo que yo digo es lo siguiente, en esa Copa América, sí, en Maracaibo, sí, nos comimos el baile que yo más recuerdo de Brasil 3-0 en una final. Por esa Coca-Cola que le metió a Titi. No digo que fue por una gaseosa. ¿Vos te pensás que hoy Messi toma gaseosa? No sé, pero antes tomaba, yo qué sé. El chabón no le entra la bala, ¿Vos te pensás que hoy Messi no está más maduro de lo que estaba hace 8 años? Mira, si lo vamos en cuarto, está tomando Coca-Cola. Ya te lo digo. ¿Vos pensás que no está mucho más maduro? Vos me decís que no a la gaseosa y aceptás lo de la Messi que le tiró agua al tema. Es diferente, es otro contexto. No. Es otro contexto. Justifica todo. ¿Y si le tiró gaseosa? Aparte, esa selección en Maracaibo, sí, entrenaba por la tarde, sí entrenaba, y se la pasaban en la pileta del hotel. Bueno, ¿quién era entrenador? Disculpame, esa selección jugó una Copa América extraordinaria, salvo en la final. Copa América. Cuando salvo te conviene, jugó extraordinario contra los mejores. Salvo la final. Cuando te conviene, jugamos contra los mejores. ¿Vos sabés lo que te gusta? ¿Vos sabés lo que te gusta? Mirar los resultados. Lo único que mirás al contrario. No mirás al contrario, Chile perdió y alabo el equipo de San Paoli. No tenés memoria, Hamilton. Solo la chapeta. No tenés memoria. No tenés memoria. Yo critico a esta selección. Son los años, por eso. Yo banco al técnico de la selección. Critico el rendimiento y en los resultados estamos al 100%. Tienes razón. Discutime. No voy a discutir. Soy jodido. Mira cómo salió un desjodido. ¿Pero qué edad tenés vos? Vos sos de mi camada. Vos no sos de la camada de Pardini. ¿No? Pará, ey. Oiga. Ahora dice camada. Ahora dice camada. Dale. De la camada. Tengo 30, pero soy chapado a la antigua. La vieja guardia. La frase chapado a la antigua es viejísima. Felipe lo demostró, claramente. Felipe Scolari, el director de Brasil, tomó la decisión de que sus jugadores permitan tener sexo durante el Mundial. Sí. Perdieron, están fuera. ¿Y están re mal? No, están hasta las pelotas. Vamos a ver dónde llega. No tiene nada que ver el sexo. Vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, el resultado allá arriba. 31 que son unos fracasados y uno que gana, que es el mejor. Ustedes no entienden. Les hizo mucho mal el periodismo. Y el último Mundial ganado por Brasil, justamente lo que yo recuerdo era que hablaban de esto, que los jugadores tenían sexo sin ningún problema. Y los tipos jugaron mal y ganaron un mundial. José, yo quiero disminuir el margen de error. ¿Qué jugador se lesionó hoy de Argentina? ¿Eh? El Kun Agüero. No más preguntas. ¿Por qué? A ver. Para. Silencio. Para, silencio. Pero la vino poniendo hasta por la oreja hace un mes atrás. Basta, es otro tema. Estamos hablando de un tema físico puntual de fútbol. Viene una lesión. Estamos hablando de sexo, vos no podés hablar de sexo, perdón. Es verdad, estamos hablando de fútbol y de sexo, así que Pardini podés ir a tomar. Estos chiquitos que descubren el mundo ahora piensan que el sexo solo lo ejercen ellos, ¿sí? Correcto. ¿Sabés todos los kilómetros que te faltan? Pardini ejerce sexo, ¿viste? Un primerísimo primer plano, acá lo tenemos en serio. Vino recién llegado a la Argentina. Mirá cámara. Fernando Muslera. Me dijeron muchas veces, ¿sí? ¿Eh? Sí. Chiste malísimo para la producción. Bueno, quedó claro que la ideología de Hamilton es el viva la pepa y tocamos el cielo con las manos. Ese nos conduce a la gloria. Yo busco achicar el margen de error, nada más. ¿Sabes lo que busco en la vida? Yo reírme y ser feliz. Yo también. No busco más que eso. ¿Sabes un tipo triste? No, pero ¿sabes qué? Relajate un poquito así. Relájate un poquito, porque estamos hablando de fútbol. No estamos hablando de la vacuna de la penicilina. Está bien, chicos. A ver, para terminar una frasecita cada uno y terminamos este piso, chicos, en serio. Quique, que te quedaste sin parar. No, me quedo pensando en lo que dice Mariano. Es válido. Desembarco a Normandía, es un juego.
A ver, para lo que importa es para Argentina. Sí. Empieza el Mundial en octavo de final. Sí. Toca Suiza, es un rival accesible y además por estilo que le favorece a Argentina. Ahora, también Argentina, cuando se fue Messi la última media hora, mostró que sin Messi... Es otra cosa. Gracias, chicos, por venir. Seguramente lo vamos a tener en los próximos días.